La verdad es que cuando puse el título luego me di cuenta de que salía un pareado, así que lo he cambiado para la publicación con Alonso Cano, escultor en la corte, que me parece que, bueno, que si no parece que es un chiste. Muchísimas gracias a la mesa, a la organización, especialmente al presidente, también al comisario Alejandro Cañestro, por poder estar hoy aquí y hablarles de la actividad de Alonso Cano como escultor en la corte, una actividad mucho más escasa que la de pintor, que fue muchísimo más destacada. Como saben, Alonso Cano estuvo en una primera etapa madrileña en la corte, estuvo entre 1638 y 1652, y concretamente hay una primera etapa hasta el año 44, se divide por el viaje valenciano que veremos luego, y en esta primera etapa madrileña hay algunas pequeñas noticias, por ejemplo, en la almoneda del fallecido, recientemente fallecido Alonso Carducho, en 1638 presente, pues compra algunos modelos que veremos después que tiene mucha importancia esta cuestión de los modelos, no estos concretamente, pero sí otros. En el inventario de Doña María de Vera de 1692, ya sé que me estoy yendo mucho, pero es que Doña María de Vera era la nuera de José González, que era hombre de confianza del conde Duque Olivares, por eso mismo esta escultura de la que voy a hablar, que estaba en su inventario, hay que colocarla en esta primera etapa, antes de la caída del valido. Pues bien, había un Cristo crucificado, podemos evocarlo a través de este, de San, la visión de San Benito del Museo del Prado, del propio Cano, aunque le faltan los detalles, que tenía la cruz de ébano, tenía un letrero, unos remates de plata y una peana de peral y unas graditas. También podemos colocar en este primer momento cortesano, por ser para un templo real, el monumento de Semana Santa que hizo para los franciscanos descalzos de San Gil, en Madrid, donde es posible, no conocemos nada sobre esta obra, pero es posible que hiciera algunas esculturas de pasta, como era normal. Bien, pasamos ahora ya al viaje valenciano, que tiene lugar pues justo después del homicidio de su tercera mujer, el 12 de junio de 1644. Bien, he podido acotar este viaje valenciano, ahora diré por qué digo, no digo Valencia, sino valenciano. Este viaje lo he podido acotar a medio año, se pensaba que era prácticamente un año hasta ahora, pero un documento sitúa a Cano como residente en Madrid a finales ya de 1644, es decir, que solo pudo estar como mucho medio año fuera, yo pienso que menos, como explicaré ahora. Bien, la fuente sobre el suceso del homicidio de la tercera mujer, bueno, tenemos dos fuentes, una es la de los avisos históricos de Pellicer, que escribe el 14 de junio, es decir, solo tres días después, de manera que es una noticia mucho más fiable que la otra, que es la de Palomino, que escribe hacia 1700, es decir, casi medio siglo más tarde. Bien, coinciden en algunos aspectos, pero difieren también en otros y sobre todo en un detalle esencial, que es el del viaje a Valencia, viaje valenciano, vamos a decir ya. Bien, cuenta Palomino que se le avisó a Cano de que estaba instruyendo un proceso contra él y que por eso huyó a Valencia y llegó en secreto, hizo algunas obras. Después se le descubrieron también en Valencia, se tuvo que esconder en la cartuja de Portacelli, que está a unos 12 kilómetros de Valencia, como saben. Ahí hizo algunas pinturas, tuvo intención de ingresar en la Orden Cartuja, pero finalmente no lo hizo, sino que volvió a Madrid, ahí fue descubierto, sufrió tormento. Bien, el caso es que Pellicer sitúa el tormento justo, recordemos que escribe tres días después, pues cuando él escribe ya había sufrido tormento Cano y se le había dejado libre de cargos. Con lo cual, el viaje valenciano no es, hay que colocarlo después de ese tormento y no como hace Palomino antes. Bien, también choca en el caso de Palomino el que llegara, según él, a Valencia de incógnito y escondido y consiguiera hacer obras, que cuenta el propio Palomino. No voy a hablar de la pintura porque esto es Alonso Cano escultor, pero saben perfectamente que hizo un bautismo y encima una trinidad para la iglesia del convento de franciscanos descalzos de San Juan de la Ribera de Valencia. También la predicación de San Vicente Ferrer para una capilla de la iglesia del convento de San Francisco, igualmente en la ciudad valenciana. Tienen aquí el ejemplo del Museo de la Sorte de Valencia, porque también hay una versión en el BSCH. Y después, en la propia cartuja, de la que hablaba antes, pues hizo siete cuadros para la sacristía y uno para la celda prioral. Bien, no sabemos, en el caso de esta pintura, perdón, de esta pintura no sabemos quién se la encargó, pero sí que se ha propuesto, y yo estoy de acuerdo con eso, en que las pinturas para la cartuja de Portacelli fuera porque él necesitaba un lugar tranquilo del campo para trabajar, un obrador, y que, por tanto, él diera estas pinturas como trueque por hospedaje, porque estaba en la hospedería de la cartuja. El entrar en la orden es un adorno atractivo de Palomino para la historia,
que deriva en realidad de lo que dijo Díaz del Valle, que estaba ya cansado del mundo y que por eso pidió una ración para la Catedral de Granada en 1652. Bien, como digo, vamos a examinar entonces la actividad de Alonso Cano, escultor ahora en Valencia, y para eso tenemos que ver su equipaje. En el testamento que otorgó en 1667 en Granada dice: «En la ciudad de Valencia tengo algunos libros de arquitectura, estampas y algunos moldes dentro de unos cofres, que pesará todo 50 arrobas poco más o menos, lo cual está, y lo dejé en la hospedería, en el convento de la Cartuja de dicha ciudad, que todo está en unos cofres y cajas». El heredero de Cano y Albacea fue don Fernando Charrán, que era igualmente racionero de la Catedral de Granada, y obviamente, pues igual que Cano no había querido traerse todo eso, pues él tampoco querría y pediría a los cartujos que vendieran los efectos. Y así es como el pintor valenciano Vicente Salvador Gómez los adquiriría en 1673 o poco antes, y dice en el documento de compra, dice: «Todos los modelos, papeles, estampas y dibujos de diferentes personajes y santos, cajas y baúles del dicho Alonso Cano, que envió de Granada a la Cartuja». Bueno, él no conocía, como he dicho, en realidad Cano debió estar prácticamente todo el tiempo en la Cartuja de Portachelli, es decir, que ni siquiera llegó a estar en Valencia y, por tanto, como digo, es muy posible que nadie supiera muy bien qué es lo que hizo ahí 30 años antes. Por eso dice que los envió de Granada a Cartuja, cuando en realidad sabemos que él vino de Madrid y que ahí dejó los efectos en la Cartuja. Bien, en el inventario de a la muerte de Salvador Gómez en 1678 aparecen 32 modelos, de los que hablaré luego, y los obtendría después de su muerte su discípulo Gaspar de la Huerta, que según Palomino tenía algunos modelos que dejó Cano y otras cosas del arte. Bien, los descubridores de los documentos valencianos pensaron que las 50 arrobas que refería Cano en su testamento, es decir, 575 kilos, eran sobre todo por ese peso, lo cogían sobre todo los 250 o 300 libros que calcularon, según si eran anteriores a 1645 y en lengua castellana, que tenía, de los que tenía Salvador Gómez, que tenía más de 400. Pero el caso es que Cano en su testamento solo habla de algunos libros de arquitectura y Salvador Gómez en el documento de compra ni siquiera alude a ellos. Y no tiene sentido llevarse a Valencia toda su biblioteca para una estancia que iba a durar como mucho medio año, y tampoco si aceptamos la fantasiosa historia de Palomino de que era una huida precipitada, ni tampoco que los comprara en Valencia y luego se los dejara, o que se acordara 23 años después en su lecho de muerte de todos esos libros de arquitectura. Por otra parte, aun entendiendo arquitectura como un concepto amplio que incluya las proporciones, la geometría y otras materias, tendríamos en total 28 libros de Salvador Gómez, de los cuales son casi todos de habitual lectura, por lo cual es un esfuerzo loable, pero creo que por desgracia no añade gran cosa al saber de Alonso Cano. En cambio, lo que no ha suscitado interés, y yo creo que es lo que lo tiene, son los modelos, que ocupaban todo el peso prácticamente con los cofres. Bien, Palomino, de hecho, solo se refiere a ellos, y en cambio lo demás lo despacha como otras cosas del arte, es decir, los libros, papeles, estampas y dibujos. En este momento hay que recordar que los imagineros daban modelos pequeños de barro y de cera, y bien también de yeso, pero eso sea en un tamaño mayor, incluso de cómo iba a ser la pieza, de detalles más complicados, ¿no? Y estos modelos se trasladaban después a esculturas definitivas, en madera, en piedra o en lo que fuera, bien fuera por el propio maestro, por sus oficiales o por otro maestro. En el inventario de Salvador Gómez de 1678 aparecen 30 modelos de yeso, de cabezas, pies y manos. Y claro, si hacemos una división nos sale justo para 6 figuras de cada una con su cabeza, 2 manos y 2 pies. Lo cual nos sitúa ante un posible conjunto escultórico que pudo hacer Cano en Valencia para que otro escultor valenciano los copiara en madera policromada, probablemente, por lo que veremos, y a su vez los dibujos serían porque tendrían cuerpos con vestidos y sus plegados para que pudiera hacerlos ese escultor. De hecho, Cano pudo estar 2, 3, 4 meses, o incluso 6, pero él no hizo las esculturas, sino todas las demás pinturas, la docena de pinturas, porque eso es lo que no le llevaba tanto tiempo. De hecho, yo pienso que son bastante menos de 6 meses lo que estuvo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿para dónde era eso? Pues ya hemos visto que para la Cartuja probablemente no, ahí hizo las pinturas simplemente por hospedaje, lo de esto que estamos viendo aquí no sabemos para quién era, y nos queda entonces el retablo mayor de San Juan de la Ribera de los Franciscanos Descalzos. Tenemos ahí que pintó, según sabemos por Palomino y por Ponz, pues eso, el bautismo y encima en el ático del retablo la Trinidad. Bien, el caso es que, bueno, por desgracia Ponz ya lo vio reformado y ya solo quedaba el bautismo y lo habían reformado al modelo clasicista. Pero Salvador Gómez habla de diferentes personajes y santos y es posible que, ya que el bautismo y la Trinidad no hacen referencia a los franciscanos descalzos, pues que en las calles laterales
estuvieran pues seis santos franciscanos descalzos, bueno, franciscanos en general. Claro, pues esto solo podemos especular, pero por lo menos está claro para mí que lo que fue a hacer ahí fue eso, porque si hubieran sido lienzos, simplemente los podría haber mandado desde Madrid. Además, quedaban otros dos modelos en el inventario de Salvador Gómez, que pienso que podían ser también de Cano, porque no hay más modelos en el inventario del pintor, y eran precisamente un San Juan pequeño de barro, que pudo ser para hacerlo de piedra en la portada del convento, era el San Juan titular, y después había también un sepulcro, aquí tengo algunas dudas más, que no se dice la materia del modelo, pero podía ser madera. Y en todo caso, si fuera un sepulcro, sería como el que describe Ponce en el lado del Evangelio, que era del obispo de Albarracín, Vicente Roca. Sería entonces para el lado de la epístola. Vicente Roca era sobrino del fundador del convento, Francesc Joan Roca, y el heredero del obispo de Albarracín, Vicente Roca, era el primer conde de la Villanueva, que, al igual que su hijo, el segundo conde, tuvieron relación con Madrid. Es decir, que podemos estar hablando probablemente de un encargo a Alonso Cano desde la corte. Porque dirán ustedes, bueno, ¿por qué no se habla tanto de Valencia? Se ha dicho Alonso Cano, escultor cortesano. Pues que esto yo creo que fue un encargo desde la corte y que no fue huyendo para nada. Y es verdad que también me dirán, bueno, ninguna fuente habla de todas estas culturas. Bien, pues es verdad, por ejemplo, en el caso del sepulcro, que Ponce ni siquiera vio ningún sepulcro, es decir, que si fue modelo de Alonso Cano, desde luego no se hizo. Y pudo traer esos libros de arquitectura a los que se refería, pues precisamente para trazar ese sepulcro, no digo el retablo, porque eso ya sería demasiado. Pero, en todo caso, hay otro conjunto conservado, este, muy similar, también para franciscanos descalzos, que es este que ven aquí del Santo Ángel Custodio de Granada, que tampoco refiere Díaz del Valle, que fue su primer biógrafo en 1658, en octubre, cuando escribe, y al que Alonso Cano dio su información de su vida y de sus obras, y de hecho no habla para nada del viaje a Valencia. Pero tampoco habla para nada de este conjunto, simplemente dice que trazó la capilla mayor del convento granadino, y tenemos que aquí precisamente siguió ese mismo proceso, ¿no? Él dio los modelos, que serían en yeso, igualmente para Pedro de Mena, que es el que hizo las cuatro esculturas que ven arriba para el crucero, San José con el Niño y tres santos franciscanos, San Diego, San Antonio y, por cierto, Beato Pedro de Alcántara, no santo, porque todavía no había sido canonizado hasta 1669, no tuvo lugar la canonización. Y después, para la fachada, hizo también el titular en mármol, se dice que lo hizo Cano, tampoco hay total seguridad, pero bueno, en todo caso, ahí sí que estaba él en Granada y lo pudo hacer. Y tenemos, por tanto, un conjunto muy similar como el que estoy diciendo para Valencia. Bien, una vez vuelto de Valencia, continuamos aquí con esta primera etapa madrileña de 1645 al 52. Bien, he tenido la fortuna de encontrar los documentos relativos al arco de la Puerta de Guadalajara, al arco de la Puerta de Guadalajara que hizo Alonso Cano para los mercaderes de sedas y paños en 1649, para la entrada de Mariana de Austria el 15 de noviembre. He podido también reconstruirlo, gracias a las medidas, los elementos. Aquí sí se inspiró en un libro Cano, seguro, que fue la entrada del infante cardenal don Fernando en Amberes en 1635 con decoraciones de Rubens, y el libro se publicó en 1641. Bien, el 30 de junio se produjo el contrato con los ensambladores y el carpintero, y se habla de unos trofeos que no quedaban a cargo de estos. Un mes más tarde es Alonso Cano mismo quien contrata la pintura y la escultura y realiza tenía que realizar cuatro tallas con sus pedestales de 12 pies, es decir, casi 3,5 metros para que se pudieran ver desde el suelo, con sus insignias. No se dice en el contrato cuáles eran los personajes representados, pero en la crónica de entrada se dice que eran Narciso con la planta de la mejorana, la rosa con el clavel, el granado con la flor de la maravilla y la vid con las espigas de trigo. Un mes y medio después del contrato de Cano, dicta testamento el escultor Bernabé de Contreras y dice que había prestado a Alonso Cano dos modelos de cera de Antinó y de Flora, que pienso que fueron para el Narciso Antinó y Flora para la rosa, y también otros dos de yeso de un torso un arquero y otro que no identifica, que serían para los trofeos que vienen ahí también. Este es un encargo muy importante, lo vio mucho público, pero por desgracia no llevó a otros encargos y, de hecho, en los inventarios a veces encuentro alguna pequeña imagen de carácter doméstico, como hemos visto antes, ¿no? Bien, después se fue a Granada y ya llegó a la segunda etapa madrileña, que es de 1657 a 60. Y aquí vemos que por lo menos sí consigue por fin otra obra pública de tamaño natural,
que es este famosísimo Cristo crucificado de Lecaros, depositado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que hizo para, según Palomino, para la capilla del lado de la epístola, una capilla del lado de la epístola del convento de benedictinos de Montserrat de Madrid. Dice Palomino que Mariana de Austria, entendiendo que Cano había dejado sin acabar un crucifijo del tamaño del natural, cuando se fue a Granada le dijo a Cano que hasta que acabase aquella santa efigie no había de consentir que le volviesen la ración. Hízola así Alonso Cano, dando gusto a la reina. Bueno, aquí estas palabras son un poco ambiguas porque no dejan del todo claro la fecha del encargo ni quién fue el comitente, pero el caso es que, como Díaz del Valle no habla de esta escultura, como digo, él escribe en octubre del 58, sería extraño que lo hubiera hecho en 1652 y que hubiera dejado 5 años inacabada la escultura, como ya ha indicado más de un autor, y, por tanto, lo que hay que pensar es que Mariana exigió a Cano que acabara la escultura justo antes de 1660. De hecho, si ponemos esta escultura, esta talla, en un contexto político, hay que recordar que en 1640 comenzó la Guerra de Cataluña, que los monjes catalanes del monasterio benedictino de Santa María de Montserrat, cerca de Barcelona, echaron a los castellanos se fueron a Madrid, ahí se fundó el convento de Montserrat, el de Madrid, para el que era la escultura de Cano, y ahí fundaron un convento, fundó Felipe IV un convento, y cuando acabó la guerra, fue por el Tratado de Paz de los Pirineos del 7 de noviembre del 59 y justo el 28, 3 semanas después, escribía al Cabildo de la Catedral de Granada, escribía Cano estaba encargando pinturas y esculturas, le estaban encargando, perdón, pinturas y esculturas en Madrid, de modo que podría tratarse de un esvoto de la reina misma, un regalo a los benedictinos en agradecimiento por la recuperación de los territorios catalanes. Y ya en este otro contexto político, que hay que poner una última talla de Alonso Cano, que es una que hizo para el rey de Inglaterra. Henry Bennet era el enviado por el príncipe Carlos, el futuro Carlos II, hijo del ejecutado Carlos I, como saben, le había enviado a Madrid en 1657 para recabar apoyos contra Cromwell. Este murió y por eso fue proclamado rey Carlos II el 8 de mayo de 1660 y el 29 entraba en Londres. Y precisamente 3 días después escribía Henry Bennet al presidente del Consejo de Castilla, él ya era embajador, le pedía que por favor dejara a Cano 15 o 20 días más para acabar una imagen antes de tener que volver a Granada. Esto se le concedió y como habla de imagen, habría que pensar que verdaderamente era una pequeña talla de asunto religioso para Carlos II. Claro, pensaban ustedes, bueno, los protestantes anglicanos rechazaban el culto a imágenes grandes en las iglesias, pero sí hubo pequeñas tallas de devoción privada. De hecho, Carlos II simpatizaba con la fe católica, murió justo antes de morir, se convirtió, y su hermano Jacobo, que le sucedió en el trono durante 3 años, Jacobo II, de hecho, era católico. Pues muchas gracias.